Bienvenido, Slayer. Veo que te interesan los repetidores. Pues has venido al lugar indicado. Los repetidores no son un arma común, así que esta será una serie de 3 videos. Comencemos con lo más básico y, como ya saben, usaremos al joven Envy. ¿Estás listo, Envy? ¿Cómo funcionan? Muy sencillo, son armas de distancia, pero no te confíes, son de corta distancia. Más que una pistola, son como una clase de escopeta recortada. Mientras más cerca estés, mayor será el daño. Esto lo podrás saber muy fácil. Conforme te vayas acercando, podrás notar que de pronto la mira se pone roja. Ahí es justo cuando estás haciendo la mayor cantidad de daño. Los repetidores tienen un ataque ligero. Estas son sus balas normales. Cada pistola cuenta con un cartucho de 6 balas. En total son 12 por ronda. Este mismo ataque se puede convertir en un ataque pesado. Si logras acercarte lo suficiente a un Beamon y recargas junto a él, obtendrás lo que se le conoce como recarga poderosa. Y hablando de esas habilidades, tienes 2 especiales que tienes que activar. Y como ya mencioné, al tener la recarga poderosa, tendrás alguna bonificación de estas habilidades. Además de estas otras 2 habilidades, tienes una habilidad pasiva, que no se ve afectada por la carga poderosa. Todo suena muy bien hasta ahorita, ¿verdad? Bueno, déjame te explico la mejor parte de los repetidores. Estas habilidades y la pasiva, además del cañón, se pueden cambiar. ¿Qué? ¿A qué te refieres con cambiar? Muy sencillo. Hasta el momento, los repetidores son la única arma que tienen partes modulares. Eso quiere decir que las puedes cambiar según tus necesidades. En este video, vamos a hablar solo de una de esas partes, que es el cañón. Verás, el cañón es una parte muy importante de los repetidores, pues a diferencia de otras armas, esta no se consigue al derrotar los Beamons, tú las tienes que ir creando. De esta forma, puedes agregar daño elemental a tus disparos, con lo cual si tú tienes que ir a cazar un Beamon de tipo, no sé, fuego, tienes que poner cañones de hielo. Esto lo hace muy fácil para tus enfrentamientos. Veo que Envy se está esforzando mucho. Suscríbete para que su esfuerzo no sea en vano. Bueno, todo esto lo hace un arma muy versátil y poderosa. Las otras partes modulares son la cámara, la empuñadura y, para la pasiva, está el prisma. Pero esos son temas para otros videos, cazador. Voy a aprovechar para darte unos consejos y advertirte de algunas cosas antes de aventurarte a este mundo peligroso, Slayer. Primero, tienes que saber que una vez que desenfundes estas armas, no vas a poder correr ni avanzar rápido como lo harías con otras armas. Con lo cual, te recomiendo, si quieres llegar a una parte muy rápido, tienes que guardar primero tus armas. Si no, el dash o la esquiva será tu mejor opción para moverte mientras están desenfundados. Así que ten cuidado con tu estamina. Hablando de esquivar, hay otro par de cositas que tienes que saber. Verás, cuando se te acaban las balas tienes que recargar, eso ya lo sabemos. Y durante este proceso te moverás un poco más lento. Y además no podrás esquivar. Así que calcula bien tus momentos para recargar esas armas, vaquero. Mi último consejo. Solo recuerda, esta, como no es un arma peculiar, no cuenta con una célula incrustada. Ten esto en cuenta cada vez que lleves repetidores, pues siempre tendrás una célula menos. Bueno, eso es todo por ahora. Si quieres saber más de los repetidores, ven a visitarme y te contaré sobre las diferentes cámaras, empuñaduras y prismas. Además de cuáles son las mejores, en mi opinión. Hasta pronto y suerte en tus cacerías.